Hola, buenos días, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos en Madrid, ubicada en la calle Bravo Murillo, número 19, primero B. Hoy les quiero hablar de, ¿qué es el psicoanálisis? Esta herramienta que está a disposición de todo el mundo, por eso decimos psicoanálisis para todos, porque todo el mundo puede beneficiarse de esta herramienta maravillosa para la salud psíquica, para la salud mental, que es el psicoanálisis. Buenos días, Luis Miguel, te doy la bienvenida a este nuevo espacio que abrimos desde la calle Bravo Murillo, en Madrid, España. Bienvenidos a todos, podéis realizar vuestras preguntas a través del chat e iremos contestándolas. ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Para qué sirve el psicoanálisis? ¿Cómo puede beneficiarse usted del psicoanálisis? Sí, usted que está viendo este vídeo en directo en este momento. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y les hablo desde Madrid, España. El psicoanálisis es una herramienta que nos puede ayudar a mantener nuestra salud psíquica. Primero, a producir nuestra salud psíquica, porque no siempre gozamos de una salud psíquica, de una salud mental. Y después, no solamente a producirla, sino a mantenerla. Es decir, primero hay que hacer un trabajo de producción de la salud. Hay que hacer un trabajo de ruptura también con nuestras maneras de hacer, con nuestras maneras habituales de afrontar las cosas, de interpretar la realidad material para poder comprendernos cómo funcionamos y también poder transformarnos. Esto de transformarnos suele asustar mucho a la gente porque, claro, lo que más nos cuesta a los seres humanos es cambiar. Llevamos 20, 30, 40, 50, 60 años, ¿no? Funcionando, digamos, de la misma manera, actuando frente a la realidad, frente a las cosas que nos pasan de la misma manera. Y no solamente a la realidad exterior, la realidad material, sino también frente a nuestra propia realidad interior, frente a nuestros recuerdos, frente a nuestros deseos, frente a nuestras fantasías, ¿no? Solemos reaccionar y actuar de una manera determinada, que muchas veces no es saludable, muchas veces nos hacemos daño a nosotros mismos por responder, por ejemplo, con muchísima intolerancia hacia una fantasía sexual, hacia una fantasía de hostil, hacia una persona a la que queremos, etc. Entonces, el psicoanálisis lo que permite sobre todo, José Antonio, sí, os voy a tutear, ¿de acuerdo? Lo que permite sobre todo es autoconocerse, autoconocer cómo funciona tu mente y también autotransformarte. Para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo, pero bien es cierto que el psicoanálisis es una herramienta eficaz para la curación y no solamente la curación, sino también después evitar que vuelvan a producirse trastornos del tipo depresión, ansiedad, angustia, problemas de pareja, trastornos de la sexualidad, problemas familiares, fobias, miedos, dificultades en el trabajo, dificultades en el estudio, falta de deseo, cansancio constante, excesivo, permanente, etc. Es decir, el psicoanálisis lo que permite es, digamos, esa energía vital, tu energía psíquica, ponerla en funcionamiento y ponerla en la realidad. El psicoanálisis te va a abrir puertas, va a abrir puertas que después tú decides si las quieres o no las quieres atravesar. Cada uno va a ir permitiendo que esa energía que tiene ligada a los síntomas, a las fantasías, a los miedos, a determinadas cuestiones psíquicas en las que se queda fijada tu energía psíquica, ¿no? Pues permite desligarla de ahí y ponerla en funcionamiento, ponerla a trabajar en la realidad. Es decir, en eso que siempre quisiste hacer, en ese proyecto que tienes paralizado, en la carrera que te faltan un par de asignaturas para terminar, en tu trabajo que te falta energía, te falta potencia, te falta ímpetu para alcanzar
los objetivos, para hacer que tu empresa crezca, para hacer que tu empresa sobreviva, etcétera, ¿no? Entonces, el psicoanálisis es una herramienta útil para todos, amas de casa, trabajadores, directivos, empleados, adolescentes, papás que quieren encauzar bien, digamos, su salud mental para que el crecimiento de sus hijos sea un crecimiento saludable, etcétera. Alberto Peribáñez dice, feliz viernes, guapa, muy bien, olé, muchos besitos desde Getafe, Madrid, está explicando correctamente, besos. Gracias, Alberto, a ti por estar ahí. Yo lo que quisiera es poder transmitiros la utilidad de esta herramienta que yo y otras muchas personas llevamos utilizando desde hace muchos años y que gracias a ella, combinada con también otra, digamos, actividad cultural, eso nos permite crecer, nos permite desarrollarnos y nos permite esa satisfacción personal y profesional que llevamos en nuestra vida, en nuestro día a día, ¿no? Y quiero, lo que me gustaría es poder transmitiros esos beneficios, ¿no? Para que vosotros también os podáis beneficiar de esta herramienta que ya lleva muchos años, ¿no? Freud descubrió el psicoanálisis y describió el psicoanálisis en el año 1900, cuando escribe la interpretación de los sueños, pero desde entonces hasta ahora el psicoanálisis ha evolucionado mucho, es decir, se ha perfeccionado, ¿no? El grupo cero, que es la escuela de psicoanálisis a la que yo pertenezco, lleva trabajando más de 40 años en el cuidado de la población, en el cuidado de la salud psíquica de la población en España y en el mundo entero. Sabéis que gracias a las nuevas tecnologías hoy en día personas de todo el mundo pueden psicoanalizarse con nosotros, pueden hacerlo a través de internet, a través de llamada telefónica, a través de WhatsApp o videollamada, porque eso nos permite, bueno, poder comunicarnos a lo largo de todo el mundo. Lo importante para el psicoanálisis es un intercambio de palabras, porque tu psiquismo está organizado como un lenguaje. Lo importante es que nos podamos comunicar, que usted pueda hablar. Y en esa escucha psicoanalítica, ¿no? Que usted se vaya conociendo y también pueda transformarse. Nadie puede cambiar a nadie. Nadie puede cambiar a nadie. Es uno mismo el que tiene que tomar una decisión frente a algo que necesita cambiar, algo que quiere cambiar en su vida o algo que simplemente quiere mejorar, transformar o utilizar de otra manera. Todos los recursos psíquicos, todo el mundo tiene los mismos recursos psíquicos. Lo que pasa es que a veces uno no sabe utilizarlos, no sabe gestionarlos o manejarlos. A ver, problemáticas que se pueden tratar con el psicoanálisis. Desde ansiedad, estrés, problemas de pareja, trastornos sexuales, dificultades en el trabajo, dificultades en las relaciones sociales, dificultades en el estudio. Hay algo en usted, que está determinando eso. Se trata de poder saber más acerca de usted mismo para que pueda hacer de otra manera las mismas cosas que viene haciendo a lo largo de su vida. No es que usted haya estado antes equivocado, pero eso no le ha dado buenos resultados. Bueno, pues vamos a escucharle para que usted pueda producir nuevas maneras de hacer las mismas cosas y eso le traerá otros resultados en su vida. Me preguntan muchas veces, ¿pero hay que estar enfermo para psicoanalizarse? ¿O qué nivel qué enfermedad hay que tener para llegar al psicoanálisis? No hace falta estar enfermo. La diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad. Así que, si usted ya se encuentra que tiene, bueno, pues ciertas dificultades o problemas, no sabe muy bien o no entiende por qué se producen, bueno, puede ser que haya, que esté en juego su manera de interpretar las cosas. Entonces nosotros le invitamos a conocerse mejor, le invitamos a que hable, a que pueda hablar con un profesional. Todo el mundo se puede psicoanalizar, independientemente de su edad, independientemente de su sexo, independientemente de su clase social. Existen planes populares para que todo el mundo pueda acceder al psicoanálisis. Entonces, les animamos a concertar una cita. Si lo desean, pueden hacerlo en el 91 125 77 47. La consulta en Madrid se encuentra ubicada en la calle Bravo Murillo, número 19, primero B.
También pueden psicoanalizarse a través de teléfono u online. Mi nombre es Virginia Valdominos. Me encuentro a su disposición si usted quiere comenzar un tratamiento psicoanalítico. Como decimos, todo el mundo puede psicoanalizarse, independientemente de su edad, independientemente de sus circunstancias personales. Existen planes personalizados para cada uno. Y estoy segura de que a cada uno su propio psicoanálisis personal le va a ayudar a vivir mejor los años futuros, porque de eso se trata. No se trata de curar ninguna herida del pasado, sino de vivir mejor los años del futuro. Los años que a usted, le quedan por delante y que se trata de poder vivirlos lo mejor posible. La felicidad es una construcción. La felicidad solamente se puede construir mediante un trabajo. Un trabajo que cada uno tiene que hacer el suyo. Nadie puede hacer ese trabajo por usted. Muchas gracias por estar ahí. Os agradezco a todos vuestra escucha. Seguiremos emitiendo desde nuestra consulta en Madrid. También nuestra consulta en Alcalá de Henares, que ya conocen ustedes, porque ya hemos hecho más emisiones desde allí, pero ahora vamos a empezar a hacer más emisiones desde aquí. Así que gracias a todos. Podéis enviar vuestras preguntas si tenéis dudas, si queréis saber alguna cosa acerca de cómo funciona la mente o acerca de cómo de vuestro caso personal o cómo podría enfocarse desde el psicoanálisis esa cuestión que a usted le está pasando y que le produce preocupación o quiere saber más de ella. Envíen sus preguntas, que les contestaremos con mucho gusto. Gracias por estar ahí. Virginia Valdominos desde la calle Bravo Murillo en Madrid, España. Psicoanálisis para todo el mundo. Hasta la próxima.